Si les gusta la película de Hocus Pocus, Abracadabra, que se grabó como pues la primera como hace 20 años, yo creo que ese es el perfecto lugar para recordarla y venir a revivir. Vas a sentir como que estás adentro de la movie, porque fue el lugar donde se grabaron las escenas y además te dan información de cada piso que estás ahí tocando, dónde exactamente estuvieron las brujas paradas. Y sobre todo, en la segunda película es como que tiene más historia. Y este es el lugar donde pasó. Mire qué bien lucen estas chicas. Mire. No son las chicas. Ah, también, acá está. Ay, Mario. Mire. Mire, acá está el mero Mario Calero. Vamos a explorar ahorita un pueblo muy bonito. Acompáñenme. Vamos a embrujar el pueblo. Mira, sale Massachusetts. Vamos a conocer. De hecho, yo no conozco. Y viviendo acá cerca también y no conozco. No es posible. Con estas chicas que ya van disfrazadas, nosotros tenemos que llegar al lugar para ver si conseguimos un disfraz. Y si pueden observar, acá va Mario, que me acompaña. También va mi esposa acá. Nosotros lo que pasa es que nosotros ya vamos disfrazados. Nosotros ya tenemos el disfraz. No necesitamos. Es verdad, fíjate que no había pensado. Ya vamos, pero vamos a ponerle unos toquecitos allá extras. Sí, vamos a ver si encontramos unas máscaras. Sí. Donde vamos es un lugar histórico de 1600. Ahí fue donde se conoció como el primer lugar donde aparecieron las primeras brujas en Estados Unidos, así que es un lugar famoso de aquí de Boston. Sí. Es un ícono de Boston. Y desde ahí viene toda aquella historia. Exacto, de las brujas, Abracadabra. Que las brujas en la escoba y todo. Exactamente. Eso. Exactamente. Sí, entonces de este lugar que vamos a visitar ahora es donde... ¿Se originó? Originó, y de hecho pues son casos reales por lo que se puede ver en Sí, fueron casos reales, sí. Porque aparecieron... La verdad que eran enfermedades que alguna gente tenía y ellos decían que habían sido poseídos por brujas. Sí. Pero vamos a ir a ver ahora cómo es. Sí, vamos a ver si no venimos algo más, algo loco de allá, más todavía. Vamos a investigar un poco, porque de hecho pues las sacrificaron, ¿verdad? Sí, las orcas. Las sacrificaron a las brujas. Sí, sí. Bueno, así que vamos a ir grabando ahí poco a poco el recorrido. Pensábamos llegar antes de las 4, porque queríamos entrar a un lugar que se llama La Vieja Vía. Es un lugar bien emblemático. Sí, ¿verdad? Él fue el primer lugar donde vivieron los habitantes de Salem, pero ya nos agarró el tráfico, la tarde, y ya no vamos a llegar, pero vamos a ver siempre lo demás, que es parte prácticamente de las atracciones de ahí. Sí, por suerte hay muchos lugares ahí, ¿verdad? Sí, ahí. En el mismo pueblo. Sí. Hay distintos lugares para andar viendo, ¿no? para poder conocer bastante de la historia de ese pueblo, el que ya les veníamos mencionando anteriormente. Yo sé que Rocío, ella va un poco... ¿Ya triste? Sí, Rocío. Sí. Va un poco triste, ¿verdad? Yo me quería confundir entre la puerta y el padre. No, y de hecho, mire, hasta disfrazada venía ella. ¿Ya? No, ya la va a ver allá. Sí, mire. Ellas venían bien preparadas, pero lamentablemente el tráfico. Pero bueno, vamos a tratar la manera de poder... ¿Alcanzar a llegar? Sí, con que lleguemos basta y sobra. Vale la pena ir porque es parte de la historia de aquí de Massachusetts. Sí, lo bueno es que ya estamos llegando. ¿Ya? Acá. Sí. Estamos como unos 5 minutos. 5 minutos, ¿verdad? Ya casi.
Vamos, y saben, tenemos que buscar el disfraz de nosotros. Eso es algo que nosotros no veníamos preparados, pero tenemos que buscarlo. Si no, porque, no te quedas con esta cara. Sí, sí, como les decíamos anterior, que ya el disfraz lo tenemos, pero estábamos fregando. Va a tocar. Porque nos vemos bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Nosotros estábamos fregando al principio, pero. Vamos con esta. Bien. Tenemos que buscar el disfraz. Finalmente llegamos y nos estamos dando cuenta que ya somos prácticamente los últimos en poder entrar porque ya se está agotando el tiempo y cierran este lugar acá. Bueno, aquí es donde se paga. $5 por entrar, señores. Dele, viejo, deje gusto. Encendé el micrófono, Mario, para que puedas ir hablando ahí. Bueno, como pueden observar acá estas casitas, ya acá se ve todo diferente, miren. Pase, pase, pase. Traigo efectos incluidos. Sí. ¡Ey, qué bonita! Este video, Rocío, se siente. ¿Cómo? Miren, Rocío, se siente en su casa, dice Paso. Bueno, vamos a explorar esta casita acá. Vamos, agua. Esta es una casita muy antigua. Agua. Donde, bueno, a lo mejor acá vivían estas personas. Miren cómo pueden encontrar todo esto acá. Casi no perdemos la entrada, Chechita. Qué bonita. Arrocito. Póngase, yo les tomo, después se las mando. Póngase. Este es como un horno. No, es una chimenea. Uno, dos, tres. Eso. Sí. Qué bonita. Sí. ¿Sí? Entonces, Mario. Ey, está muy bonito acá. Me parece muy interesante las casitas chiquitas. Aquí vivían las brujitas. Sí, eso estaba mencionando. 1630. Sí, sí. 1630. Y la verdad que impresionante porque todavía conservan la estructura de la casita. Aquí llegaron peregrinos que venían de Inglaterra y se establecieron en esta comunidad. Y se ve que se quedaron bien cerca de la playa. Entonces sí, ellos llegaron. Porque no tuvieron que caminar introducirse mucho a la ciudad, ¿verdad? Exacto. Sino que no, es que no había. No había ciudad. No había, sí. No había. Verdad, entonces ellos entraron y se tocaron tierra y se quedaron acá. Creo que se quedaron cerca de la playa para pescar y poder alimentarse del mar. Sí, bueno, esos no son datos inventados. No, esos son datos reales. Sí, lo que pasa es que Massachusetts tuvo. Massachusetts fue uno de los primeros lugares donde llegaron los ingleses. De hecho, acá acá fue donde llegaron en el Mayflower, fue el primer barco que traía a los peregrinos y desde ahí inventaron el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, que es famoso acá. Aquí en Boston fue la primera vez. Sí. Así que vamos, hay mucha historia. Sí, se pueden ver muchas personas también acá documentando estos lugares, documentando este lugar, perdón. Porque pues es un lugar que está rodeado de mucha historia. Casas que en un tiempo fueron habitadas por las brujas que fueron sacrificadas acá en este pueblo, señores. Beautiful. Personas haciendo sus rituales. De hecho, si ustedes han visto un video que hizo Luisito Comunica, si pueden ver la portada de ese video,
es acá donde Luisito Comunica se tomó esa foto. Pueden observar. Mira, las personas se lo gozan, porque de eso se trata. Vean. Y esta es una diversión total. Eso es lo bueno, señores, que acá la gente se disfruta todo esto. ¿Vean? Vamos a entrar otra de las casas, miren, y son casas reales que están preparadas desde los años. Mario, ¿desde qué año están estas casas? 1630. 1630, bueno, eso es buen dato. Mire, hay que saber, porque si estamos documentando esto, pues hay que explicar desde cuándo existen estas casas acá. 1630. La verdad que pensamos que no íbamos a encontrar nada ya acá porque era tarde, pero miren. Estamos disfrutando, miren Mario cómo está ahí, captando esos momentos que van a quedar para la historia. Señores, esto está acá en Salem, Massachusetts, y este es un lugar muy emblemático que para estos meses de octubre, que es Halloween, se convierte en un sitio turístico. Esto es lo que se vive acá en Salem, Massachusetts, miren. Acá se disfruta, se goza, se pasa bien, muchas personas disfrutando. Y es un pueblito acá en Boston, Massachusetts, que a veces uno, pues, piensa que no existen estos lugares, pero miren, son unos lugares muy antiguos que han estado acá siempre. ¡Wow! ¿Levanta la cara? Como pueden ver. Oh, wow, esta. Muy lindo este lugar. Es un lugar muy emblemático. Las personas tomándose fotos, haciendo muchas cosas. Bien. Entran a estas casitas, unas casitas que han estado acá por muchos años. Que no solo somos nosotros los que andamos acá, acá hay muchas personas que entran a visitar. Estamos unos días de celebrarse Halloween y es por eso que la gente se dan cita a este lugar. Mire, ¿vea? ¡Córtele la cabeza! Vamos a seguir caminando acá. Vamos a seguir caminando, viendo qué ver qué encontramos, porque es un lugar muy amplio. Vea. Son lugares emblemáticos que este estado ofrece para muchos turistas. Y comentar algo, que acá vienen muchos turistas extranjeros, turistas de diferentes estados de acá, de este país. Solo para disfrutar de esto, de esta historia, conocer más de esta historia que tiene este recate, Salem, Massachusetts. Ah,
aquí estamos con unos amigos que nos visitan también de México, ¿verdad? ¿De qué México. Parte de México? Guadalajara. Guadalajara. Ellos andan visitando aquí, Salem, la ciudad de las brujas. ¿Y han venido específicamente a visitar este lugar o a visitar muchos lugares que son de acá, de Massachusetts? A visitar varios lugares de Massachusetts. Ah, qué bueno. ¿Y qué tal les ha parecido este lugar acá? En Salem. Salem, ¿ah? Está bonito. Sí. Muy... Estamos con las hermanas. ¿Cómo se llaman las hermanas? Las Anderson. Sí. Ah. No las hemos encontrado. Aquí hay una. Miren qué bonito lo que les mencionaba anteriormente, que muchas personas se dan cita a este lugar, especialmente para este tiempo, que ya se va a celebrar Halloween. Y para que vean que no miento en lo que yo les estaba diciendo, acá hay personas que visitan desde Guadalajara, México, ¿verdad? Sí. Qué bueno, y también yo les mencionaba que muchas personas de diferentes estados de acá también vienen específicamente por venir a visitar este lugar. Así que mucho gusto poder encontrar personas de México. Cuídense mucho. Que acá estamos cerca del mar también. No hay acceso, en verdad, porque no se puede salir uno. Pero acá como que han puesto un banquito para que uno pueda subirse. Sí, para. Si observan, acá está el mar. Y pues, ustedes pueden ver esta hermosa vista que tenemos acá. Y de este lado se encuentra el lugar donde estamos ahora. Se ve súper maravilloso ver a las familias que están disfrutando acá, los diferentes escenarios que tiene este espacio acá para poder tomar video, para poder tomar fotos. Si observan, las personas se lo disfrutan, que eso es lo más importante. Se lo disfrutan, andan con disfraces y a pesar que falta mucho tiempo todavía. O sea, para el mero día de Halloween falta. Pero la gente se está viviendo la película desde ya. Porque de eso se trata. Disfrutar. Pasársela bien. Poder ver y conocer mucha historia de este lugar. Puntos que más le llaman la atención a las personas es este de acá, que anteriormente ya estuvimos nosotros haciendo unas tomas. Vean. No, muy interesante, la verdad que la conservación de las casitas. Para alguien que le gusta la historia y pues las cuestiones místicas como de brujas y esa cultura, este lugar es muy hermoso para eso. Bueno, este es un condado de Salem, cerca de la ciudad de Boston. Es bastante cerca, como a unos 35-40 minutos de la ciudad de Boston al noreste. Ahí, Salem, en Google, lo encuentra rapidito. Luego acá se desarrolla la película en la high school de acá de Salem, en este parque, en este kiosco. También salen otras locaciones, un cementerio, otros lugares también muy interesantes. Sí, así que busquen esa película. Son dos, ¿verdad? Las que hay. Sí, son dos. Una es del 93 y una es de este año. De este año. Ahorita está en el cine. En estreno, entonces. Sí, estamos en octubre de 2022, sí está en el cine. No, tienen que ir a buscar para que vean lo bonito que hay en este lugar, señores. Acá están los personajes que usted ve en las películas de terror.
Ya está cayendo la noche y vamos a ver si entramos al museo. Este museo me imagino que debe de haber muchas cosas ahí, ¿verdad? Sí, en la historia prácticamente del lugar, los inicios. Vamos a ver qué tiene de bueno. Me imagino que hay muchas cosas interesantes, las cuales vale la pena observar. Allá viene una de las protagonistas de la película. Allá atrás, mira. Vamos a... acá solo personajes nos vamos a encontrar. Sí, muchos personajes de las películas. La de las chicas que vienen ahí son las que salen en la película. Viene. Ay. Ahí van los personajes. Miren, esos son los personajes que se ven en las películas. Muy bonito, ¿verdad? Esto acá. Muy hermoso. Hay muchas curiosidades, ¿verdad? A veces uno ignora esto, Bertamar, y todos estos lugares acá. Y están casi a la vuelta de... Sí, de sana diversión. Algo diferente. Sirve de aprendizaje. Normalmente vamos a ver a veces partidos de fútbol, festivales. Y está bien, pero hay otro tipo de cosas también, como estas, que llaman la atención de otro público y uno también puede conocer. Sí, eso es lo bueno que... Se puede disfrutar y en familia, mire. Todo el mundo está en familia. Están haciendo la fila ya para poder ingresar al museo. Este es el vestuario que usaban los peregrinos. Vamos a ver de quién se trata. Hay que verlo. Así se vestían los peregrinos que llegaron de Inglaterra a vivir aquí a Boston. Y este era el traje común. Roger Conan nació en 1592 y murió en 1679. El primer Sealer de Salem. Imagínate. Este es una persona muy, pero muy famosa acá. Interesante, ¿verdad? Interesante, datos. Mira, tomarle los taxis, mira los taxis. Uh-huh. Si Ciudad de Brujas. Bien interesante, mira, hasta los taxis. Vamos a pasarnos a la calle hasta acá. Hasta los taxis andan así, mire. Hay muchos lugares a los que no se puede ingresar porque hay demasiada gente en este lugar. Pero seguimos desde acá, desde Salem, Massachusetts, viendo, conociendo más de este bonito lugar que se encuentra acá en Boston. Ya finalizando nuestro recorrido, ha sido muy bonito, muy interesante, un lugar muy diferente a otros que uno puede visitar. Para la gente que le gusta la cuestión de la mitología, de las brujas, las cuestiones como de películas de terror, de miedo, este es un lugar muy bueno que pueden visitar. En octubre, todos los fines de semana, se pone así de maravilloso, mucha gente que viene acá, turistas. No hemos podido comer porque las colas son demasiado largas, pero ha sido muy interesante el recorrido, Juan Carlos. Y no tuvimos acceso también a muchos de los lugares porque ya estaban full, llenos. Entonces, se quedaron algunos lugares, pero la pasamos muy bien, que de eso se trata, ¿verdad? Pudimos disfrutar una experiencia más. Conocer, compartir. Sí, y como algo que dice Mario, no se queden en su casa, salgan a conocer. Sí. Yo siempre he escuchado eso de ti. Que yo siempre lo digo, porque a veces hay muchas cosas interesantes cerca, hay que... Bueno, aquí, para venir acá, pues prácticamente solo tienes que tener la disposición de hacerlo y venir y ya. Sí. Dar un recorrido sin necesidad de pagar dinero, comprando, o nada más observando. La pasamos muy bien, ¿verdad? Así que muchas gracias, saludos ahí para... ¿Dónde va a estar subido esto? Lo vamos a subir en YouTube. JC Blow, ahí va a estar. JC Blow, saludos amigos, y ahí nos vemos. Esto es JC Blow.